Amparo Ribelles reaparece en un escenario español después de más de 20 años de trabajo en tierras aztecas. Con este motivo, nos recibe en su casa de Madrid, que también lo fue de su madre, la ilustre actriz María Fernanda Ladrón de Guevara. Amparo, por favor, ¿es definitivo su regreso a España? Bueno, no creo que nunca se pueda decir que algo es definitivo. No, no es definitivo. Tengo compromisos en México que cumplir. Y además tengo allí mi hija, mi nieta y tengo que ir de todas formas. Pero yo tenía mucha ilusión por debutar aquí en España. He debutado con una obra muy bonita, Salvar a los delfines. La gente se ríe mucho. Me han acogido muy bien. Estoy muy contenta y pienso para la temporada que viene regresar. Así es que pienso repartir mi tiempo de trabajo y mi tiempo de ocio también entre México y España. En estas imágenes de archivo del filme Fuente Ovejuna aparece Amparo Ribelles en compañía de Fernando Rey. Era el año 1947. ¿Existe en México interés por el cine y teatro españoles? Pues sí, sí existe. Lo que pasa es que desgraciadamente va muy poco. Va poco cine español y casi nunca del mejor. Durante su vida profesional se ha hecho acreedora a numerosos premios, algunos de los cuales la vemos recogiendo. En el Festival de Cine de San Sebastián de 1974 fue la estrella encargada de anunciar las distinciones a las películas galardonadas. ¿Cuál es su más emocionante recuerdo de tierras mexicanas? En realidad tengo dos. El día de mi debut, que fue algo maravilloso porque yo no esperaba que me recibieran así ni que la gente me conociera tanto. El cariño con el que me recibieron me compensó de todas las angustias que había pasado hasta llegar allí, porque tuvimos un accidente de aviación antes de llegar a México. Llegó el avión con 12 horas de retraso. Y después, uno de los más importantes de mi vida, el nacimiento de mi nieta.